Soy Martínez López, aborigen en Toba, acá de la provincia del Chaco, Pampa del Indio, y soy el presidente de la Unión Campesina. Es una lucha muy muy grande y habíamos iniciado porque había hambre. Hombre, los chicos se morían, había desnutrición, nadie tenía para comer. Entonces la gente salieron en la ruta a reclamar, ancianitos, jóvenes, los niños, las madres, fueron a... Y llegaron hasta la capital del Chaco, donde un gobernador nos salió con armas de fuego y nos pusieron nuestros cuellos. Estos son los hechos a los que respondemos con lucha. Está en discusión quién va a pagar la crisis en la Argentina y en el Chaco, y estos gobiernos han decidido que sea el pueblo. No estamos dispuestos a aceptarlo. Por ello, llamamos a la más amplia unidad y confluencia multisectorial de los chaqueños para realizar una gran marcha contra el hambre, por el trabajo, la producción y el federalismo. Acá en el Chaco se siembra miles de hectáreas de soja. Entonces, pero los que siembran son los terratenientes. Y hay un grupito de terratenientes acá en el Chaco, son 29 familias, pero son poderosos, esos son los que ocupan casi la mitad del Chaco. Entonces nosotros no tenemos una buena relación con los ojeros. Ellos son los que explotan el monte, van comprando más tierra, van quitando la tierra a los pobres. Una familia del pueblo originario tan solamente tiene una hectárea, mientras que los grandes terratenientes tiene 120.000, 140.000 hectáreas de tierra. Le podemos decir al gobernador, ya que tiene un amigo importante acá en el Chaco, que es Eduardo Hornechan. Eduardito tiene 45.000 hectáreas de tierra y recibe el subsidio de esta provincia. Así que tiene que tener mucha plata, y si el gobernador no tiene plata, que vaya a pedir a su amigo que solucione los problemas de estos pobres chaqueños que vinieron caminando durante 5 días. Una de las luchas más importantes que se hizo en el Chaco hace mayo del 2011, más importante porque pudo unir a lo más combativo del pueblo Ocón con lo más postergado de los huichí en el Chaco y los criollos más combativos, en una marcha que se llamó la Marcha del Impenetrable. Fue el dirigente de campesinos pobres y originarios más importante de la Argentina de los últimos años. Esa fue una lucha que además tuvo un acampe de 20 días y 6 días después de haber firmado un acuerdo muy importante con el gobierno, nos enteramos que en un supuesto accidente está muy lastimado el compañero, que es trasladado desde General San Martín, donde supuestamente se produjo, hacia Resistencia. ¿Sabe dónde fue el accidente de Mártires López? ¿El que chocó con un chico? Sí. ¿En la moto? Ajá. ¿Que era de la Una Limpia, el vago? Sí, de Pampa del Indio. Ah, de Pampa del Indio era. ¿Sí? ¿Estaba en el medio? Si él venía por acá y la otra cruzó por acá. O él iba por acá y las empiezan por acá.
mataran aquí tanto al vir el tarán, mataran aquí tanto, digo que la senapa, digo que la senapa. La versión oficial dice que a pocos metros del hospital, sobre la ruta que cruza la localidad de San Martín, se produjo un roce de la moto de Mártires, una de cilindrada 125, que venía zigzagueando con la policía, con una moto de la policía, de un policía que conducía con su novia, una DAX de rodado chico. La causa se cerró a menos de 2 meses de haber sido abierta por el fiscal Sorabella. Esa lucha reabre la causa. El fiscal nuevamente no investiga nada y vuelve a cerrar la causa. Se hacen movilizaciones multitudinarias en San Martín y en Resistencia, mucho más grandes que las anteriores. Se logra reabrir nuevamente la causa y se pide la separación de la misma del fiscal Sorabella. Solamente nosotros venimos a pedir verdad y justicia para el compañero Mártires, que se investigue profundamente un fiscal nuevo. Nosotros pedimos una autopsia y que se pretendió hacer debajo del algarrobo donde está enterrado en la tierra que no era de su, no tenía el título. Y ahora se va a hacer una autopsia en Resistencia en las condiciones que se tendría que hacer y se tendría que haber hecho la otra vez. Queremos que sea seriamente hecha porque creemos que es necesario buscar algún indicio que nos acerque a la verdad. Verdad que nosotros tenemos una investigación y que entendemos que no es la carátula que tiene el expediente, que es supuesto accidente. So al tirar el tabac, cataran aquí tras. So al tirar el tabac, cataran aquí tras. Llegó Kira Senapa. El traigo el rochilloso carcotelpi, de ogayot las chamasat, ya llevo taiker al calrawas y al chitaknyatek, ya llevo oran aquí trak na chigongira, da ibir aget canon, se chida y agañe, ya na aquí trak con rochilloso. La fiscal no le autoriza, claro, nosotros en no 5 tiene... minutos le denunciamos públicamente en todo el país a la fiscal. Bueno, vos puedes hacer lo que quieras. Dijeron que adentro no tenían herramientas para abrir el cajón, si lo teníamos nosotros. Y que podían poner en el freezer, dice el cajón, y esperar a que en algún momento pudiera llegar alguien que pudiera abrir el cajón, una vergüenza. Ahora le preguntamos qué estaba pasando y dice que estaban pidiendo que venga un funebrero de San Martín. Hay como 20 funebreros acá en Resistencia. Es un desprecio, compañero, lo que se está haciendo. Rápido, cuando le dijimos que íbamos a cortar la ruta, empezaron a llamar a la policía. Para la policía sí, para el funebrero no. Que me consigan un cajón nuevo y ya, y se suelda, se abre como sea y se pone en un cajón nuevo. ¿Qué problema? Y eso yo no creo que el Estado se vuelva pobre por comprarle un cajón nuevo, porque
¿Sabe quién sacó el cajón? Los familiares sacaron del nicho. Estamos queriendo evidenciar algo que hay un pedido, digamos, de justicia, ¿me entiende? Vamos a charlar nosotros qué es lo que vamos a hacer. Bueno, vamos a charlar nosotros. Ahí más la seguridad, ahí no se hace la autopsia, se ve, una de las cosas que se puede ver en la pantalla, la fractura de la tibia, la cabeza de la articulación de la tibia, total, lo que significa un gran golpe, que se puede entender que es de la caída de la moto sobre ese lado. Paradójicamente, el hundimiento del cráneo es del lado izquierdo. Drotillera se cova pae, drotillera salata. Yo nunca voy a olvidar de Mártires de que él ponía su pie para adelante y era un toro. Para mí fue así y así va a ser siempre. Y hoy, hasta con la muerte de él, hace que nuestros derechos se cumplan. Se cobra, drotillera salada.